Con una participación del 65% del padrón electoral, en el Tribunal Supremo de Elecciones destacaron la organización que tuvo Pérez Zeledón en la primera ronda y esperan que se logre algo similar este 1 de abril cuando se realice la segunda vuelta. O sea, realmente el cantón de Pérez Zeledón siempre se ha caracterizado por ser un cantón con una gran responsabilidad, con una gran organización y una gran puntualidad y con respecto a un proceso electoral y una seriedad. No fue la excepción en este caso en febrero pasado. Realmente el proceso electoral se llevó con total normalidad, una participación cerca del 65% de los ciudadanos en el cantón. Y realmente todos los centros de votación estuvieron disponibles las 12 horas de la jornada electoral, las 124 juntas estuvieron de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todos esos factores de éxito, sin duda alguna, los estamos evaluando. Queremos repetirlos de cara al próximo 1 de abril. Desde la semana anterior, el material llegó al cantón y se está distribuyendo entre los responsables de cada una de las 124 juntas electorales. Recordemos que estamos hablando de 6.542 juntas receptoras de votos en todo el país. Específicamente, ya en el cantón de Pérez Zeledón, esas juntas fueron distribuidas la semana anterior. Esos 124 sacos de material electoral. Esto ya está en el cantón y en este momento estamos totalmente concentrados en la distribución a las juntas receptoras de votos directamente, a los integrantes de junta o auxiliares electorales responsables de custodiar el material hasta el día de la selección. El tribunal también recuerda a los vecinos de Pérez Zeledón y la zona sur del país los sistemas de información que están disponibles para los electores. El Tribunal Supremo de Elecciones ha implementado una serie de sistemas de información para que los electores puedan tener vía de comunicación directa con nuestra institución. El más sencillo de todos es una llamada al 1020. Realmente es una llamada gratuita, donde pueden conocer su lugar de votación, donde pueden plantear alguna consulta, denuncia. También tenemos el número 800 elector, donde también pueden conocer su lugar de votación, también denuncias y consultas. Son números gratuitos, es el 800-353-2867. Esos son números que los ciudadanos pueden pueden hacer llamadas en cualquier momento. También tenemos la aplicación Votante Informado CR, donde pueden descargarla desde Google Play o App Store. Las urnas abrirán a las 6 de la mañana este domingo 1 de abril.